Quiero iniciar con la historia de Siddhartha, esta bellísima de Hermann Hesse. La historia nos dice que andaba pues en una crisis, como estamos ahorita la mayoría de las personas del mundo. Va, llega a pedir trabajo y le dice: ¿y tú qué sabes hacer? Yo solo sé pensar, sé esperar y sé ayunar. Y se ríe el dueño de la tienda y le dice: ¿y eso para qué sirve? Mira, en épocas de crisis analizo y tomo decisiones correctas. La segunda, cuando yo tomo una acción, sé que no es de inmediato el resultado, sé esperar. Y en épocas de escasez, pues sé comer poco. Entonces las tres me ayudan mucho. Quienes no hayan leído este libro, se los recomiendo. Para esta época va a ser muy bueno y les garantizo que les va a dar muchas, muchas ideas. Bueno, el tema de hoy son 5 tips para tener una vida más feliz y creativa en la crisis. La primera, las crisis económicas son cíclicas. Yo, mi primer crisis la viví en 1976, siendo yo un estudiante, estaba en Estados Unidos. Pero bueno, le tocó a mi padre, ¿no? Pero ya la de 1982, 87, la de 1994, ya estaba casado con 2 hijos. Entonces, ¿a qué me refiero? Las gentes que tenemos 50, 60 años somos hijos y adolescentes y adultos de las crisis. Y las hemos enfrentado como pensando, analizando, esperando y ayunando. Entonces, ¿cuál es el primer tip que te doy? No te reúnas con personas que te estén mandando mensajes negativos. No te van a llevar a ningún buen destino. Acércate a personas que te puedan guiar y orientar correctamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Checa tu círculo dorado. ¿Quién es tu círculo dorado? Tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Por favor, que no te metan cosas negativas, que no te transmitan información que no sea para llegar a un puerto seguro. El tip número 2, las oportunidades en las crisis se van. Efectivamente, ya no las encontramos, ya van a cambiar las cosas de cómo hacías tú en tu negocio, van a cambiar. Pero ¿sabes qué? Solo quedan las grandes oportunidades. Y las grandes oportunidades quedan para las grandes personas. ¿Qué te invito? Estudies, te capacites. Hoy hay muchísima información que se está ofreciendo. Modifica lo que hacías. Las cosas cambiaron. Ese es el segundo tip. El tercer tip, nos debemos reinventar. ¿Y a qué me refiero con esto? No busques afuera, busca adentro. Yo le llamo a esto el caballo de Troya. ¿Y qué me refiero con esto? Tú, si tú hacías ventas, saca tu lista con tus colaboradores de todos tus clientes, de todos tus proveedores, clasifícalos como A, B y C y ve qué producto o servicio adicional les puedes vender. Hoy es admirable que hay restaurantes que tuvieron que cerrar y a los meseros los tienen vendiendo frutas y verduras. Entonces, nos tenemos que reinventar. Tu primer salida son tus clientes. Busca tu lista de clientes que tenías de amigos para que ellos sean un puerto seguro a donde llegar. Bueno, ¿qué es muy importante? Que hagamos grupos de poder. ¿Qué es un grupo de poder? Mismos clientes sin ser competencia. Reúnete con aquellos negocios que busquen los mismos clientes que tú. Establece relaciones de confianza. ¿Para qué? Para que puedan recomendarse, para que hagan un frente común.
Esto en Estados Unidos se llama networking. ¿Qué les recomiendo? Aquí en México existen ya muchos networkings. Que lo busques, que lo hagas. Si tú tienes un compromiso de renta, te voy a recomendar cómo le hagas para ahorrar dinero. Todos, tanto el arrendador como el arrendatario, sabemos la crisis que viene. Y aquí es importante que le digas, si usted, aquí hicimos un ejemplo de 8 mil pesos, si yo le entrego su local o su departamento, usted no va a recibir, el pronóstico es, en un mes no va a recibir 8 mil dólares. Si se tarda 2 meses en rentarlo, van a ser 16 mil. 3 meses en rentarlo, 24 mil. Más, si contrata a un agente que le va a cobrar un mes por rentarlo, son 24 mil. Quiere decir que en el escenario A, él no recibiría 16 mil pesos, 24 mil o 32 mil. ¿Y cuál es la propuesta? Si yo lo divido eso entre 12 meses, él tendría que hacerme un descuento para que yo no le deje su local de 1.300, 2.000 o 2.600. ¿Qué te sugiero? Haz este mismo ejercicio, pero con 1, 3 y 6 meses. Para que tu arrendador te apoye y entienda que ahorita es época que todos debemos ayudar y cooperar. Y que es importante ahorrar y generar nuevos ingresos. Esta es una forma de ahorrar todos los gastos fijos y los ingresos con los grupos de poder. Y el quinto tip, recuerda, eres un diamante. Escribe tus dones y talentos, tus cualidades. La solución está dentro de ti. Yo te voy a recomendar estos libros que te pueden ayudar. El vendedor más grande del mundo habla de los 10 pergaminos. Uno de ellos habla y dice que debemos de ser como los toros de lidia. Y dice, un toro de lidia desde que nace, su destino es morir en el ruedo. Hay una sola forma que ese toro de lidia cambia su destino. ¿Y cuál es? Que a pesar del sufrimiento que está teniendo, a la hora que el picador y el torero lo están picando, él sigue embistiendo. A pesar de todas las adversidades, el animal sigue embistiendo. ¿Y qué sucede? El público saca los pañuelos blancos para en señal de decirle al juez, este animal por su bravura merece vivir. Pues así debemos de ser todas las personas. A pesar de la crisis, debemos de seguir luchando y invirtiendo y que el destino lo cambiemos. Otro libro que me ha servido mucho a mí en mi vida es el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hoy, más que nunca, requieres hacer relaciones sólidas, relaciones de confianza. Y eso te traerá más y mejores ingresos. Y hay un profesor de Harvard que se llama Tal Ben-Shahar, que él tiene una teoría y dice, la felicidad te lleva al éxito y el éxito no siempre te lleva a la felicidad. Te recomiendo que lo busques, ¿verdad? Ahorita voy a dar unos tips de él y, por supuesto, debemos vengarnos. Salmo 34, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Un regalo para ustedes que me están escuchando. Si a alguien le interesa, les vamos a dar sin costo 27 formas de generar ingresos desde tu casa y un plan a un año para que crezcas tu negocio de manera explosiva. Este es un link que nos tienen que solicitar. Voy a pedir aquí un WhatsApp, voy a poner un WhatsApp. Quien quiera esta información, con mucho gusto le vamos a mandar ese link, nos contesten una encuesta y ahí van a poder bajar la información. Bueno, pues aquí están los videos que les recomiendo que vean de Tal Ben-Shahar, es el profesor de la felicidad, uno de los más exitosos de la Universidad de Harvard. Ustedes pueden seguirlo, escucharlo. Hoy tenemos que meter información valiosa a nuestro cerebro. No se te olvide, todo aquello que le metas a tu cerebro
se reflejará en tu bolsillo. Les recuerdo, hoy somos una generación responsable de transformar a México y al mundo. Tú que me estás escuchando, te toca capacitar a alguien. Tú eres experto en algo. Te invito a que lo hagas, dedica tiempo. Y recuerden, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Tenemos que ser más y mejores ciudadanos para que cambiemos las gentes que dirigen al país. Los invito a que te acerques a una cámara, grupo empresarial o organiza una asociación civil para que tú exijas lo que tú consideras que tienes derecho. Bueno, les agradezco mucho. Este es mi negocio, ABC Global Group. Aquí está nuestra página web. Ahí está nuestro teléfono y nuestro correo. Y que Dios los bendiga.